o castellano, porque se entendéis, históricamente, porque conquistamos y colonizamos América, y que siempre las lenguas han dicho con los cuartos y con los espas, o castellano. Castellano, ¿quién va a quitar importante o castellano con una fala como la nuestra? Si tiene ridículo. Pero las falas no son más o menos importantes por los nombres de falante, pero sí. Hoy en día, si no sabes inglés, me ha tocado recorrer bastante mundo, por suerte de gracia, y cuando iba a Brasil, pues me entendía bien. Y si iba a Cuba o a México, como fue, o a Argentina, con los castellanos te entendías divinamente, claro. Pero con inglés, ya cuando fuimos a Israel, los que hablaban inglés entendían, pero los vascos y los galegos que estaban conmigo me decían, no pasa igual que a ti, no conocemos inglés, y aquí con esta gente que encima había que hablar hebreo, que no es o arameo que falaba Cristo, no nos va a entender ni Cristo, y así no es. Entonces empezaba a descontar. Hoy en día ya se inventó en los lingüistas, ven inventar creo ahí, porque la lengua empezó, o castellano empezó, como sabéis, en el norte, como dicen que en San Millán, otros dicen que por ahí cerca, están apareciendo documentos lindos, pero empecé a ver todos los fueros que hay de esta zona lindante de Portugal, de Castel Rodrigo, de Alfayate y todo eso, y es una especie de castellano antiguo, pero también muy ligado a lo que ahora le llaman galego-portugués. Los galegos casi querían ir con portugués, era un dialecto de galego. Los galegos ya sabéis que también tienen, como han recurrido, que cuando llegó mi alumna ya había un galego ahí, pues ya querían, porque su viño, aquí lo que le saltó Ibarra, y aquel que cuando más periodistas lo han visto por aquí, hasta que no había políticos de por medio, no han empezado a preocuparse muchas veces la gente de a nuestra fala. Nuestra fala tiene una importancia, que no es como fala, tiene mucha, que ojalá faláramos todas las lenguas, o hubiera una sola, para entender un millón. Todas las falas, si no sirven para entender, si no valen para nada. La fala, al fin y al cabo, es un instrumento. Si falemos en castellano, o falemos en castellano, pues no se fala igual en Andalucía que en Aragón, que en Murcia, o en Valladolid, que es donde parece ser que es donde mejor falan. Pero si no sirviera para entender, si no valía para nada. Pero la nuestra fala